día, como nos ves, estamos recién culminando el carro. Hemos estado con lo de la hoja de ruta, que ha sido bastante difícil, largo. Hemos llegado anoche, ya tarde, hemos tenido que hacer la última etapa de noche, pero bueno, todo sea para poder andar un poco más rápido, ¿no? Por lo menos conociendo las etapas, porque hay partes que están bastante difíciles. Con respecto al auto, ya estamos a un 80%, nos falta unos 4 días para terminarlo. Estamos yendo con el carro estándar, como cuando hemos corrido a Cobamba. No vamos a ponerle nada más. Queremos llegar, estamos probando, es nuestra segunda competencia con el auto y bueno, son los 50 años de caminos y la idea es poder culminar la carrera, ¿no? Bien, es un circuito muy complicado. Hemos estado viendo imágenes de la hoja de ruta que han hecho y no va a ser nada fácil llegar al menos de Arequipa a Cusco. Sí, justo ayer, como te habíamos estado haciendo la hoja, la etapa de Guayacucho a Santa Lucía está un poco rota, pero bueno, es buena, ¿no? La ruta es como las que siempre se corren en Caminos del Inca. La etapa de Cabanillas, el segundo especial de la etapa, perdón, está bastante difícil, tiene mucho barro, es una ruta que recién la han abierto, pero bueno, como dicen, es para todos, ¿no? Así que nosotros estamos preparando el auto como para que pueda llegar. 50 años de la competencia más importante del Perú. ¿Qué sientes el estar inscrito ya en esa competencia? Mira, es bastante emocionante. Nosotros hemos corrido el 2012 con un Honda 1600. Ahora vamos a correr en la categoría 4x4 Light, que es mucho más competitiva. Pero la idea es llegar, ¿no? Nosotros estamos emocionados, estamos preparando el carro como para llegar, vamos a ir con cabeza. Las primeras etapas son muy definitivas, pero la idea es pues llegar a Lima, ¿no? 17 pilotos cusqueños que representan a esta ciudad y algunos que se han quedado ahí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Creo que nunca se había visto tanto piloto corriendo en Caminos del Inca. Es muy gratificante para nosotros saber que tenemos un parque automotor importante inscrito en Caminos, tenemos peso, están corriendo que el 95% de los pilotos que siempre corren en los regionales y bueno, esperemos que todos puedan llegar, ¿no? De repente no todos vamos a poder llegar y tener un podium, pero sí lo importante es llegar, ¿no? Lamentablemente Eduardo Medina no va a Caminos del Inca, como que un poquito le baja el poder al Cusco en esa competencia. Sí, porque él ya ha sido campeón, me parece, 2 veces de esta categoría y hubiera sido muy bonito que él corra. Justamente por eso me refería que son solo el 95%, ¿no? Bien, ¿a quiénes hay que agradecer esta participación en Caminos del Inca? Nosotros queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Valvoline, queremos agradecer a Grifo Petrogas, a Talleres Monte Alto, queremos agradecer también al equipo ART, que es el que está presente y va a acompañarnos en toda la vuelta. Bueno, y tenemos también otros auspiciadores, ¿no? Que trabajan con nosotros, como es Suspensiones Ironman, como es algunos otros que, bueno, no los puedo mencionar, ¿no? Pero quiero agradecer a todos los que nos están apoyando. Viajas siempre con tu hermano, amigo. Sí, vamos a turnarnos el manejo. Vamos a ver, todavía no hemos definido quién va a manejar qué etapas, pero ya tenemos casi definido que él va a manejar todo lo que es asfalto, ¿no?